antes de hacer las manzanas, estábamos haciendo otra de unas semillas, el tipo de semillas de árboles. Vida Digna es una asociación civil que nace y se constituye legalmente en el año de 1995. De manera inicial, lo que hacía era detectar en comunidades personas o familias que necesitaban atención como en despensa, en útiles escolares, en cobijas, una cuestión asistencial. De la intervención de los fundadores en comunidades cercanas aquí al municipio de San Luis Potosí, es como detectan un gran número de personas con discapacidad que no recibían ningún tipo de atención, ni dental, ni médica, ni de rehabilitación, ni de educación. Entonces, a partir del año de 1999, se crea el programa Integración Social de Menores con Discapacidad. Parte de las funciones que tiene Vida Digna, pues es un equipo multidisciplinario, como áreas de psicología, áreas de escolarización, que son por ahí los maestros, rehabilitadores físicos, terapeutas de lenguaje, consulta dental, entre otros servicios. La mayoría de las personas, por ejemplo, cuando son pacientes externos, pues llegan con algo de depresión. Es algo nuevo para ellos, estar luchando contra una discapacidad. Es un poco difícil al principio, porque hay que estar explicándoles, tienes que estar motivando para que puedan dar pues el gran paso a lo que es el área de gimnasio. Lo que es el área de gimnasio es prácticamente ya la salida, ya es la meta a donde llegamos, porque es un proceso largo donde tenemos que empezar desde cero. Aquí en el área de psicología lo que atendemos principalmente es a los familiares de las personas que tienen la discapacidad. Mira, la verdad, como ya tienen tiempo ellos asistiendo aquí con nosotros, han recibido lo que son talleres, las prácticas de orientación psicológica, y creo que ahorita ya ellos sí se ve un cambio en su forma de percibir la discapacidad. Ya no la ven como una carga o algo que pues me pesa estar día a día, sino ya ven que sus hijos pueden tener las capacidades de realizar otras actividades, a lo mejor no igual que nosotros, pero sí ya les dan como esa oportunidad de ser un poquito más independientes. Sí es en la cuestión emocional, en la cuestión de fuerza, entonces de tener como que mucha fuerza para poder sostenerlo, porque a veces el mismo paciente con discapacidad se mueve mucho en el sillón, entonces hay que hacer la técnica enzimática, todos encima de él, unos en las piernas, unos en los brazos, para poder realizar la restricción física. Actualmente, Vida Digna cuenta con un centro de atención múltiple en el que están los grupos de preescolar, primaria y grupo de jóvenes. Esto es especial. Nuestra población tiene multidiscapacidad y pues son diversas discapacidades. El centro de atención múltiple les ofrece, y tenemos una gran ventaja, de dar aquí directamente la rehabilitación física, de dar la atención dental especializada en discapacidad, y también contamos con un área de psicología, de comunicación y lenguaje, y próximamente vamos a tener un aula de cómputo que va a poder ayudar a fortalecer la cuestión académica con los alumnos. Y a partir de eso, Vida Digna busca el financiamiento a través de proyectos sociales, la procuración de fondos con empresas, con organismos gubernamentales, ya sea nacionales o internacionales, para poder darle una atención integral a los beneficiarios de Vida Digna. También tiene un problema que es parálisis cerebral leve, y viene a terapia. Como niño ha tenido muchos avances con la aplicación de toxina y con la terapia que ha tenido, dos veces ya ha tenido ya la cita para la operación, y ahora sí que se ha salvado. Se la han alargado la operación, porque va muy bien con su terapia y la aplicación de toxina. Pues bueno, el reto es muy grande, porque ahorita estamos en una etapa de fortalecimiento de los servicios, de las necesidades que cada área tiene para desarrollar profesionalmente su labor.